Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la presentación, como siempre, de la programación Vaiberán 2015. Y tenéis aquí a María, que es la que cocinó fundamentalmente este programa. Y creo que es un programa muy completo. María. Como todos ustedes saben, el Vaiberán es una programación que ya se viene realizando en el Ayuntamiento de Bayona desde hace 7 años y que ofrece a vecinos y visitantes una alternativa de ocio estable durante los meses de julio, agosto y parte del mes de septiembre. Bayona ofrece muchos atractivos turísticos y queremos complementarlos con una oferta cultural dirigida a todos los públicos, a nuestros vecinos, a los que tienen aquí su segunda residencia y a nuestros turistas y visitantes para que encuentren en nuestra villa ese rincón de descanso y bienestar, pero también ese rincón donde poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura, del ocio y de nuestras costumbres y tradiciones más arraigadas. Por ello, el Ayuntamiento de Bayona ofrece más de 60 actuaciones de artes escénicas, musicales, espectáculos de magia, danza, folclore tradicional, exposiciones de pintura, escultura, presentaciones de libros, ciclos de conferencias, etc. Aprovecho esta ocasión para recordar que esta amplia programación es posible gracias a la riqueza cultural que tiene nuestra villa, pues si no fuera por la participación de nuestras asociaciones en el programa, sería muy difícil conseguir una programación tan amplia. Bayona es un municipio rico en asociaciones culturales, con 2 bandas de música de primer nivel, el coro de hombres, corales, grupos de baile, etc. El programa cultural arrancará el próximo jueves 2 de julio, con la inauguración del 5º ciclo de conferencias Bayona Cultural y un amplio abanico de conferencias muy diversas, componentes de reconocido prestigio pertenecientes a las universidades de todo el país. En total, 9 ponencias de temática variada y diversa que nos adentrarán en temas de actualidad e interés general como la salud, la cultura, la historia, la literatura, etc. Desde el viernes 3 de julio hasta el sábado 5 de septiembre, la Concejalía de Cultura tiene una cita con todos ustedes a las 23 horas aquí en la Plaza del Ayuntamiento, donde podrán disfrutar del formato Bayona con Humor, en el que participan monologuistas de reconocido prestigio nacional como Pepe Villuela, Félix el Gato, Flippi, Pepito el Caja, Juan Sinde, Pepo Suevos, etc. Además, como venimos haciendo en años anteriores, todos los lunes se dedicarán a cine en la rúa, con películas como Thor en el mundo oscuro, Frozen en el reino del hielo, Maléfica, Pompeya, Río 2, 8 apellidos vascos, Divergente, X-Men, en fin, un cartel de cine variado y para un público familiar. El resto de las noches temáticas que ofrece el municipio estarán amenizadas por galas líricas, tango, fado, magia, folk, etc. La nota de color del programa la ponen las exposiciones desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, en la Capitanía Marítima, donde tendremos un total de 10 exposiciones. Y el viernes 28 de agosto tendremos, como venimos realizando en años también anteriores, el Día del Turista, que aunque presentemos el programa completo más adelante con visitas guiadas, rutas medioambientales, actividades infantiles, etc., donde el turista, además de nuestros vecinos, serán los protagonistas principales, ya podemos anunciar la actuación principal de ese día, que será en la Plaza del Ayuntamiento a las 23 horas, con la puesta en escena del semifinalista Alejandro Sanz, La Voz 2015, José Manuel El Lírico, que viene desde Valencia para hacernos disfrutar de un momento musical único. Posteriormente, a las 12, tendremos La Queimada. Con respecto al programa de las fiestas de la Anunciada, este año hemos apostado por una programación muy rockera, pero que abarca varias generaciones, con el concierto de La Fuga el viernes 31 de julio y el concierto de Rosendo el sábado 1 de agosto. Con respecto a la gala del domingo, en la que intentamos escoger artistas de variados estilos y que gusten a todos los públicos, actuarán María del Monte, Alex Ubago, Los Chunguitos y Marco Rodríguez. Esperamos que estos 3 días de fiesta sean una explosión de diversión, entretenimiento y, como no, de costumbres y tradiciones al alcance de todos. Volvemos a realizar el Frade Sunset Festival el miércoles 12 de agosto, que empezará a partir de las 5 de la tarde y que, por segundo año consecutivo y tras el éxito de la primera edición, se celebrará en el entorno de la Playa de los Frades, con el objetivo fundamental de poner en valor un sitio tan mágico y especial como es ese paseo que tenemos detrás del Castillo de Monterreal y donde las puestas de sol son únicas. Así que finalizo esperando que el programa sea del agrado de todos y deseando que guste, que llegue y que disfruten de Bayona en todo su conjunto. Muchas gracias.